Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. 7:40 p.m, mucha atención, se empieza a vislumbrar una salida a la crisis generada por el cobro de valorización en Bogotá. El alcalde Gustavo Petro acaba de anunciar que mañana será radicado un proyecto ante el Consejo de la Ciudad para hacerle modificaciones al polémico cobro. Yarid Muñoz nos tiene detalles de esta importante noticia. Adelante, Yarid. En efecto, Jorge Alfredo, además de esa radicación que se realiza mañana, el alcalde dijo que mañana mismo deja firmado un acto administrativo mediante el cual quedará suspendida y aplazada el cobro por valorización que venía siendo impuesto desde la segunda fase, según el proyecto original. Estas son las palabras del alcalde Gustavo Petro luego de la reunión con los concejales de la ciudad. Queremos esperar el debate en el Consejo para saber si continúan los cobros tal cual vienen realizándose o estos sufren una modificación sustancial que podría hasta incluir que no se cobra. Nosotros tomaremos una determinación sobre suspensión y o aplazamiento también en el día de mañana, dando espera a los resultados del debate. Entre los detalles que contendrá esta modificación, el alcalde alcanzó a mencionar dos. Se va a modificar el plan de obras, la lista de obras que venía siendo cobrada a los ciudadanos. Segundo, la manera como se está liquidando este cobro por valorización. Al respecto, la presidenta del Consejo, María Clara Name, y el trámite que surtirá esta modificación al proyecto. Esperando pues el día de mañana la presentación del proyecto de acuerdo por parte de la administración, para que este pueda ser discutido de la mejor manera desde el Cabildo Distrital. En este pues haremos las sugerencias pertinentes de las diferentes bancadas. Mañana mismo la presidenta se comprometió a que hará la votación para que se elijan los concejales que harán las ponencias de este proyecto de modificación. Ellos van a tener 10 días para estudiarlo, luego vendrán los debates respectivos, es decir que más o menos en unos 15 días se empezaría ya a conocer cuál será la posición del Consejo y cuál es el futuro de las obras y de los cobros por valorización en Bogotá. Esa es la información que tenemos para reportarles por ahora desde la Alcaldía Mayor. Yarid Muñoz, Noticias Caracol. Yarid, yes. Que el impuesto de valorización incluso se le está cobrando a gente que le habían prometido no cobrárselo. Estamos hablando de un grupo de habitantes de Bosa que cuando fueron afectados por el invierno el año pasado les prometieron que no pagarían impuestos. Familias enteras protestaron hoy en ese sector de la ciudad. Estas personas que se unieron hoy al rechazo por los altos cobros de la valorización en Bosa son las mismas que hace un año y dos meses tenían el agua hasta el cuello por las inundaciones que provocaron las fuertes lluvias. En ese entonces, el presidente Juan Manuel Santos se recorrió el sector y habló de los alivios anunciados por la alcaldía para los afectados. La alcaldía ya anunció una serie de ayudas para mitigar esta tragedia en exención de impuestos para el año entrante. No van a tener que pagar ningún impuesto de industria y comercio, ningún impuesto predial, ningún impuesto vehicular. Sin embargo, les han llegado varios cobros tributarios, incluido el de valorización. A nosotros nos llegó por 82 mil pesos, pero es injusto porque nosotros estamos en alto riesgo, estamos en zona inundada, entonces no es justo, estamos también en nivel 2, estrato 2. Hasta el momento no hemos obtenido respuesta de la alcaldía con respecto a las quejas de la comunidad. En el barrio Pontevedra, en Suba, los habitantes hicieron una protesta simbólica. Si pagamos la contribución, no habrá que echarle a la olla. Aquí hace 4 o 5 años nos pidieron una otra valorización, no hicieron nada, dijeron que unos andenes, aquí no han hecho ningunos andenes. En Kennedy las personas están dispuestas a pagar, pero exigen que les cobren lo justo. Es triste ver que por tener una miscelánea les están cobrando un uso muy alto de un comercio, de un centro comercial grande. Las preguntas persisten. ¿Cuáles son las obras prioritarias? ¿Cómo se van a financiar y qué va a pasar con quienes ya pagaron la contribución? Para mayor discusión opine en Twitter usando la etiqueta numeral valorización.
Pero el impuesto también está molestando a los comerciantes. Fenalco asegura que este cobro podría hacer que los bogotanos dejaran de ser ejemplo de pago de tributos a nivel nacional. Miramos que el último pago de valorización que se dio fue para unas obras que aún están inconclusas y muchas de ellas ni siquiera se han iniciado. Basados en esto, nosotros pedimos que se revoque este impuesto y que busquemos la manera, una manera que sea más coordinada, más coordinada, donde podemos cobrar por obras ya terminadas. El ejército enfrentó esta tarde un ataque de las FARC en Tuluá, Valle del Cauca, donde soldados despejaban una carretera que había sido bloqueada con un taxi cargado supuestamente con explosivos. En vivo desde Tuluá, Juan Carlos Villán, situación a esta hora, Juan Carlos. Malú, televidentes, muy buenas noches. Pues a esta hora hay una relativa calma en la vereda San Rafael, en zona montañosa del municipio de Tuluá, luego de los fuertes enfrentamientos que se prolongaron durante unos 30 minutos cuando tropas de la tercera brigada del ejército estaban tratando de verificar el contenido de un taxi que al parecer estaba cargado con explosivos. Inicialmente llevaron a un perro experto que detecta explosivos. Este animal se acostó ahí junto al taxi y eso les indicaba que sí estaba cargado inicialmente con explosivos. Luego debieron utilizar un robot con cámaras para verificar más de cerca este automotor. Y finalmente, cuando estaba un experto antiexplosivos con un traje especial verificando más de cerca, iniciaron los fuertes combates, iniciaron con disparos desde las montañas. Ahí estábamos nosotros a unos 200 metros de donde estaban disparando, pudimos ser testigos de estos fuertes enfrentamientos entre tropas de la tercera brigada y integrantes de las FARC que estaban lanzando y disparando desde las montañas. Luego de los enfrentamientos pudieron seguir verificando y darse cuenta de que en el vehículo no había explosivos y a esta hora la zona está bajo completa normalidad. Es el reporte que les entregamos a esta hora desde zona montañosa de Tuluá, en el Valle del Cauca. Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Y cambiamos de tema porque hoy se registró una grave situación en la calle del Bronx, en el centro de Bogotá. Dos personas resultaron heridas luego de que un policía disparara su arma de dotación. Las autoridades investigan lo ocurrido. Los hechos ocurrieron en este lugar conocido como La L, en la famosa calle del Bronx, intervenida en las últimas horas por las autoridades en el centro de Bogotá. Según testigos, un policía disparó en el momento en que un habitante de la calle intentó atacar con arma blanca a uno de sus superiores. Se agredió a palabra con el agente y lo intentó agredir. Tuvimos que hacer eso, lo intentó agredir al policía y el policía lógico reaccionó. Los disparos causaron heridas al presunto agresor, quien fue trasladado al hospital Santa Clara. Tenía una lesión de la arteria femoral, que es la arteria principal de la pierna, y se le reparó la lesión. El otro herido fue un operario del acueducto que reparaba una tubería en la zona. El general Luis Martínez, comandante de la policía de Bogotá, recorrió el lugar y anunció una investigación. Ante esta clase de situaciones, la policía protocolariamente tiene que iniciar un procedimiento disciplinario para ver dónde se presentó la falla. Edgar Ardila, subsecretario de Seguridad y Convivencia, advirtió sobre grupos que ordenan a los habitantes de la calle agredir a la policía. Las organizaciones criminales van a seguir instigando, van a tratar de que el enfrentamiento se produzca. Los dos heridos se recuperan mientras que la policía anunció que mantendrá presencia constante en la calle del Bronx. La polémica generada por el escrito que Colombia presentó ante la Corte Interamericana sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia tuvo hoy un nuevo capítulo. Serán investigados por la judicatura los funcionarios que participaron en todo este proceso y que terminó con el controvertido escrito del abogado Rafael Nieto. Por un aparente desconocimiento de fallos judiciales, el Consejo Superior de la Judicatura pedirá a su seccional en Bogotá a investigar a los juristas que defienden a la nación ante la Corte Interamericana en el proceso que se adelanta contra el Estado colombiano por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Nosotros, frente a una información de esas, de oficio, podríamos, digamos, a nivel seccional, arrancar con una investigación en contra de los abogados por presuntas irregularidades disciplinarias que hayan cometido. Por su parte, los familiares de las personas que desaparecieron durante la retoma del palacio ocurrida los días 6 y 7 de noviembre del 85 aseguraron que el abogado Rafael Nieto desconoce los fallos de la justicia que han reconocido que allí sí hubo desaparecidos. Hay una revictimización, desconocer que hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia no cabe en una lógica formal y no iba incluso contra el mismo Estado. Desaparecidos en el Palacio Rafael de Justicia, Nieto, en diálogo con el programa 724 de Caracol, asegura que aún no hay una sentencia en firme y por lo tanto no hay una tesis de la existencia de desaparecidos.
usted no puede establecer responsabilidad internacional del Estado por las decisiones del Consejo de Estado del contencioso administrativo, porque las razones por las cuales se establece responsabilidad en lo contencioso administrativo son completamente distintas a las razones por las cuales se puede establecer responsabilidad internacional en una Corte de Derechos Humanos. Este jueves, la jefa de la Agencia para la Defensa del Estado, Adriana Guillén, reveló que Colombia reconocerá la existencia de dos víctimas de desaparición en el Palacio de Justicia. 7:50 PM, la Fiscalía aseguró que uno de los testigos clave del caso Colmenares le mintió a la justicia. Para los investigadores, José Wilber Ayola no solo ha dicho mentiras, sino que se ha aprovechado del dolor de la familia Colmenares. Vamos con Julián Ríos, quien ha seguido con este proceso y nos informa, además, con este testigo, lo que sucedió hoy en el caso Colmenares. Se le pregunta que si con las interceptaciones telefónicas, la fiscalía denunció que el testigo José Wilber Ayola se estaría aprovechando del dolor de la familia Colmenares. Cada vez que lo retiraban del programa, estos pobres padres entraban en desesperación, porque era la persona que iba a decir la verdad, que iba a aclarar la muerte de su hijo. Usted generó una falsa expectativa para la consecución de la verdad en los padres del joven Luis Colmenares, por lo que aumentó deliberada e inhumanamente el sufrimiento de ellos. Además, Luis Alfonso Colmenares, el padre del joven muerto, le habría ayudado a conseguir trabajo a Ayola. Le recuerda que le va a ayudar a resolver su situación laboral. HD, es decir, don Luis le dice, tranquilo que yo lo voy a resolver su situación laboral. HD, o sea, don Luis, le comenta a Wilmer lo siguiente, que el bus va de Bogotá a Maicao, que sale a las 9 de la mañana. La idea es que Wilmer se baje a Urumita, porque ahí es donde usted va a trabajar. Le consiguió a don Luis trabajo. El tiquete lo compré a nombre de José Lerma, así se va a llamar Wilmer allá en Urumita. Y también ayuda económica a cambio de su testimonio, según la fiscal. El Cucho dice que le va a dar la plata a Vicky cuando llegue a Bogotá. En comunicación telefónica con Noticias Caracol, Luis Alfonso Colmenares aseguró que se trató de un acto humanitario para proteger al testigo porque creía que lo iban a matar. Desde los juzgados, Julián Ríos, Noticias Caracol. Y fíjese que en Colombia se roban 66 casas por día. Eso es algo como 3 casas por hora. Esos son números de la Fiscalía y corresponden a casos denunciados, por lo que los números totales son incluso mucho mayores. Precisamente hoy las autoridades revelaron detalles de cómo opera una peligrosa banda en la capital. En una cámara de seguridad quedaron registrados los momentos de terror que tuvieron que vivir los habitantes de una vivienda en Bogotá, sorprendidos por asaltantes que entraron por la fuerza y con armas de fuego a su residencia. Los individuos encañonaron al hombre que abrió la puerta, luego lo condujeron al interior de la edificación. Tras intimidaciones y agresiones verbales, uno de los sujetos golpea sin contemplación a una mujer. Incluso los perros que tiene la familia se ven impotentes tras el ingreso de los delincuentes a la vivienda, cuando tienen inmovilizados a los habitantes de la casa de béisbol y comienza a amenazar a los residentes, mientras los demás se encargan de buscar las pertenencias que van a robar. Ante hechos como este, el CTI en Bogotá advirtió a la ciudadanía que una vez sea víctima de un hurto, debe llamar a la línea 123 y un grupo especial de la Fiscalía o la Policía deberá atender la denuncia en el propio lugar donde ocurrieron los hechos menos de una hora más tarde. Con el video, las autoridades buscan a los integrantes de la banda delincuencial que actúa en Bogotá. Según la policía, a nivel nacional, en el primer mes del año se registraron 2.067 casos de hurto a residencias, lo que da un promedio de 66 por día. Un grave ataque sufrió el Hospital de San Jacinto en Bolívar. Habitantes destrozaron equipos, salas de urgencias y hasta los consultorios. Lo peor del caso es que esta no es la primera vez que la comunidad reacciona violentamente en Bolívar. Ronald Avellaneda, en vivo desde Cartagena. Ronald, ¿qué motivó el ataque? Buenas noches. Buenas noches, Jorge Alfredo. El ataque fue motivado, según han comentado testigos, de estos momentos de pánico que vivió todo el personal médico de este hospital local allí del municipio, a raíz de la muerte de un menor de edad que, digamos, horas antes había sufrido una caída aparatosa de un árbol. Sufrió algunos golpes, politraumatismo en diversas partes del cuerpo y cuando fue remitido al hospital local, evidentemente ante la complejidad de esta situación, lo trasladaron en una ambulancia hacia la ciudad de Cartagena y parece que a mitad de camino murió este menor de edad y eso evidentemente desató la ira de la comunidad que arremetió contra el hospital. La pedrea contra el hospital comenzó en el momento en que sepultaban a un menor que presuntamente murió por desatención médica en ese centro de salud. Es lo que manifiesta la comunidad,
de no haber trasladado el menor oportunamente a la ciudad de Cartagena, pero ya vi cuando él fallece estaba siendo trasladado hacia la ciudad de Cartagena. El violento ataque dejó inservible las áreas de odontología, maternidad, urgencias, laboratorio, consultorios y salas de recuperación, entre otros. Daño de computadores, equipo de utilización efectiva del hospital y también papelería, todo eso destrozado, vidrios de las ventanas, todo. Por cuenta de los destrozos materiales, los servicios de salud en el hospital de San Jacinto fueron suspendidos de manera indefinida. Ya no tenemos hospital, o sea que si se enferma ahora mismo una persona, un familiar de uno, tenemos que salir corriendo, será para el Carmen de Bolívar que lo atienda. Las pérdidas son multimillonarias y se estima que la reparación de la estructura demandará por lo menos un mes. En estos momentos ya vuelve la calma allí al municipio, aunque continúa la presencia policial y también del escuadrón antidisturbios en caso pues, de que se presente un nuevo hecho que altere el orden público en esta población del departamento de Bolívar. Y en el solar de una casa en Medellín encontramos un grupo de músicos con muy buen oído. Todos padecen discapacidad visual y gracias a su creatividad y dedicación han participado en eventos culturales de alto renombre. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. En el barrio Sevilla, en el norte de Medellín, es posible hacer un viaje a través de los sentidos. Un, dos, tres. Música parrandera, tropical y popular. Suenan los instrumentos y las voces de estas 7 personas que conforman Atril. Fue una idea que tuvimos unos compañeros de formar un grupo que estuviera integrado por personas con discapacidad visual. Llevan cerca de 14 años recorriendo el país y su sueño también es recorrer el mundo. Este grupo paisa pone su alma para animar la vida de los antioqueños y de los colombianos. Nosotros hemos estado en la Feria de Cali, hemos estado 2 veces, Feria de Manizales. Hacemos música y vamos donde nos llamen y siempre somos muy alegres. Me parece pues, muy bueno verlos uno así como la expresión de ellos. Atril muestra cómo los límites solo están en la mente. Sus serenatas son como alimento para el espíritu. Si nos dejan, nos va...